Me llamo Ana María de Miguel, soy gerente de la residencia de ancianos Cima Nevada y empecé en el año 89. Entonces trabajaba en San Juan de Dios con plaza fija. La idea de ser empresaria no viene de familia, sino por algo muy curioso que a la gente le llama la atención. Es por la admiración que he tenido siempre hacia aquellas personas que con muy pocos recursos y con mucho empeño han sido capaces de crear verdaderos imperios. Junto con ese entusiasmo, esa admiración y mi profesión, surgió Cima Nevada. Los inicios fueron difíciles, ya que tenía poco dinero y más entusiasmo que otra cosa. La inversión fue de 500.000 pesetas que me sirvió para dar la fianza de Cima Nevada. La inversión total fueron de 50 millones. Cuando eres joven, tienes la ventaja de que no eres capaz de valorar en qué aventura te metes y no ves difícil casi nada. Entonces, las dificultades más grandes que yo encontré fueron con temas financieros, ya que lo tienen poco claro con los jóvenes. Te ves casi obligada a empeñar todas las propiedades de los padres y el sacrificio es doble, el esfuerzo que realizas personalmente más el esfuerzo que obligas a tus padres a realizar. La administración tampoco te lo pone mucho mejor, ya que entre el poco tiempo que tienes, el desconocimiento de la aventura donde te estás metiendo. Actualmente somos una empresa ya cimentada. Somos 8 trabajadores perfectamente formados y preparados para funcionar por sí mismos. Tenemos la suerte que tenemos familias que confían a sus mayores en nuestras manos. Y ahora el proyecto actual, empresarial y humano, es el conseguir pues, que nuestros mayores sean cada día más felices.